Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Bueno, sé que he estado súper desaparecida. Yo abrí el canal ya hace un año y la verdad es que quería llevar el seguimiento del embarazo. Pero bueno, entre unas cosas y otras, las que estéis embarazadas lo sabréis, no me ha dado tiempo, ¿vale? Entre que se pasaban las semanas súper rápido, no me daba tiempo a grabar, me quedé sin... Bueno, en Navidades me compré una videocámara, pero me quedé sin ella porque se estropeó. Así que nada, que no he tenido tiempo. Y así así se ha pasado el embarazo. Y casi no he podido hacer vídeos. Entonces, la verdad es que me gustaría, ahora sí, por fin, empezar a hacer vídeos y a colgarlos, ¿vale? Muchos me habéis pedido cierto tipo de vídeos y yo tengo muchas ideas para vídeos. Pero bueno, no he podido llevarlas a cabo. Voy a intentar a partir de ahora poder hacerlo, aunque no tengo un buen editor porque no tengo ordenador. Entonces lo edito con el mismo editor de YouTube y lo subo desde el móvil. Así que ni la imagen es la mejor ni la calidad es la mejor. Pero bueno, lo importante es hacerlo y hacerlo lo hago. Así que nada, quiero intentar hacer un par de vídeos. El primero va a ser este, ¿vale? Que es muy cortito. Es la explicación un poquito de por qué no he podido subir vídeos. Y dos cositas que os voy a enseñar que me han regalado, ¿vale? Y después quiero hacer un vídeo de antes de las últimas semanas antes del parto y del posparto. Y nada, que vamos a empezar, ¿vale? Bueno, quiero decir que estos no son colaboraciones, aunque pueda parecer que sí. Son dos chicas, ¿vale? Que he conocido por Instagram, que hacen cositas a mano. Y tienen sus propias, bueno, sus propias tiendas online donde lo venden. Y desde, bueno, desde que me quedé embarazada, de hecho, esta chica que os voy a hablar ahora, me dijo que me iba a hacer este regalo desde que subí la foto del Clear Blue. Y la verdad es que me ha encantado. Entonces os voy a decir, bueno, cómo me ha venido, os voy a enseñar lo que me ha hecho y decir eso, que no es ninguna colaboración y ella tampoco me lo ha pedido, de hecho no sabe que voy a hacer el vídeo, pero bueno, me gusta agradecer las cosas, ¿no? Dicen que es de buen nacido ser agradecido y la verdad es que me han encantado los regalitos para Gaby. Entonces, pues me gustaría comentároslo para que vosotros lo sepáis también, ¿vale? La tienda, bueno, su tienda se llama El Rincón de Mis Cositas, ¿vale? A ver si se ve. Es que la luz es muy mala. Tiene una tienda en Instagram y desde Instagram se ve su página web, ¿vale? No sé si tiene Facebook, tengo que mirarlo. Pero bueno, os voy a dejar los enlaces en la cajita de información y cómo se llama, ¿vale? Yo os digo, El Rincón de Mis Cositas. Ella lo que hace es chupeteros. Os lo enseñé por Instagram que me regaló este chupetero de aquí, ¿vale? No sé si se ve bien. En el que pone el nombre del niño. Un buito. Uy, es que... Perdonad si cierro los ojos porque es que tengo la luz enfrente. Porque si no, no se ve nada. Y con su pelotita, ¿vale? Yo se la pedí del Atlético de Madrid. Como veis, es, bueno, azul, blanco, rojo. Y con la pelotita de fútbol. Y yo añadí el búho porque en mi familia siempre dicen que los búhos regalados dan buena suerte. Y como en un regalo, digo, pues bueno, pues quiero añadir un búho. Decir que tienen en todos los colores, todos los adornos, yo lo elegí así porque, bueno, porque el papi es de Atlético, entonces pues le hacía ilusión. Pero tienen de todo tipo, para chicos, para chicas, tienen un montón de cosas, ¿vale? Luego el click viene también con una pelotita. Y me encanta porque yo he visto otros, bueno, hay miles de tiendas en Instagram que venden este tipo de cosas, ¿vale? Porque la verdad es que hay de todo tipo. Pero... No me gustan, la verdad. Hay muchos que no me gustan. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es la mitad. O sea, es súper chiquitito. Los adornos son súper finitos. Yo sé de más de una mamá, ¿vale? Que conozco, que lo tiene desde hace un par de meses. A lo mejor le cuesta 10 euros o por ahí, o 14 euros o 15 euros. Y le dura 4 o 5 meses. A los 4 o 5 meses está hecho una pena. O sea, como si estuviera podrida la madera. Fatal, fatal. Así que bueno, este me ha encantado, ¿vale? Me lo dijo, me dijo que me lo enviaba y me tardó un día, 2 días. Venía en este paquetito de aquí, certificado, ¿vale? Con su pegatinita. Y venía por dentro, bueno, pues con el papel de burbuja. Como os he dicho, os voy a dejar todo en la cajita de información.
Creo que los chupeteros son unos 8 o 9 euros, más o menos. De todas formas, podéis mirarlo. Y nada, que desde aquí quiero decirle a la chica que muchísimas gracias, que me ha encantado y que muchos besitos. ¡Mua! Bueno, y la segunda cosa es esta guirnalda de aquí, ¿vale? Os la voy a enseñar. A esta chica en concreto, ¿vale? Viene con estrellitas. El nombre de mi hijo, no sé si se ve bien, Gaby. Y lo que esta chica hace son cositas de fieltro, ¿vale? Hace muchas cosas, hace guirnaldas, hace nombres. Creo que estaba empezando a hacer muñequitas, si no me equivoco mal. Bueno, y tiene una página en Facebook que se llama, le voy a mirar, Sweet Amelie, ¿vale? Os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Y luego su Instagram es arroba mami Amelie, creo que es así. Bueno, si no, también lo pongo abajo. Y nada, esta chica la conocí porque estaba embarazada de gemelos, a la vez que yo. Entonces, por Instagram, pues nos conocimos. Desgraciadamente, ella perdió a los bebés. Y bueno, desde entonces hemos estado hablando, nos comentamos, nos vemos todas las fotos. Y ella, bueno, pues cuando nació Gaby, bueno, antes de nacer Gaby, me dijo que le quería enviar un regalito. Y nada, y hace poco, hace una semana o dos, me envió un sobre, ¿vale? También tardó poquito, tardó un día o dos nada más. Venía en este papelito de aquí, con este lacito envuelto. Y también venía en un paquete, ¿vale? Certificado, con su burbujita dentro. A ver si se ve. Bueno, y por último deciros que nada, que esto lo hago porque me ha encantado. Que estas chicas no saben nada, espero que no les moleste. Y si os molesta, pues decírmelo y por supuesto, pues quito el vídeo. Y para todas las demás, que gracias por ver mis vídeos, por animarme a continuar, porque la verdad es que sin vosotras, pues no me animaría. La verdad es que también es salir un poquito de la rutina y del cansancio y hacer algo nuevo. La verdad es que YouTube es un mundo increíble y conocer gente gracias a YouTube. Buah. Entonces nada, que si os ha gustado el vídeo, darle like y compartir, por favor, que a mí me anima un montón a seguir haciendo vídeos. Y que os tengo, os juro que tengo los vídeos, de hecho voy a grabarlos ya para que no me quite tiempo, que está el nene dormido. Por eso habéis estado escuchando un plas, plas, plas. Es que le tengo en la hamaca y le estoy moviendo para que se quede dormido. Entonces, el próximo vídeo va a ser el de últimas semanas de embarazo. Y espero hacerlo muy, muy, muy prontito. ¡Mua! Un besazo enorme.